El día de hoy les voy a enseñar cómo realizar este peinado que es perfecto para quinceañeras o novias. Como pueden ver, mi clienta no tiene un cabello muy largo, tampoco lo tiene muy grueso y no tiene abundante cabello, así que el día de hoy vamos a crear magia. Voy a comenzar por separar los laterales y después voy a hacer una coleta en la coronilla. La coleta tiene que ser tan alta como tú quieras tu peinado. Con el restante del cabello voy a estar utilizando la guaflera. Esto me va a ayudar a crearle textura al cabello, hacerlo más espeso y a hacer la ilusión de que realmente tiene el doble del cabello que pues originalmente tiene. Después la coleta la voy a aventar hacia enfrente, voy a poner un relleno. El relleno lo hice con una dona, simplemente la deshice y formé como una pancita. Voy a estar tomando pedazos de cabello pequeños, les voy a estar poniendo polvo en la raíz, les hago un poquito de crepé y después los llevo hacia la parte de atrás y acomodo estas como tipo pancitas. El hacer el crepé en la raíz del cabello te ayuda para que espeses un poco más el cabello y lo abras. De esa forma el chino no te queda como tan aplastadito. Entonces cada vez que yo siento que el mechón está muy delgadito, yo hago esto para espesarlo. Y voy a estar haciendo esto con todo el restante del cabello. Si se fijan, con la coleta que teníamos arriba me enfoqué en tapar la mitad del relleno porque con todo este cabello vamos a tapar la otra mitad y eso nos va a ayudar a que todavía se vea más grande el peinado. Y pues hacemos la ilusión de que tiene mucho cabello, aunque realmente pues no tenía tanto, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a las partes de enfrente. En la parte de enfrente también voy a estar utilizando la guaflera. La voy a utilizar en toda la parte de enfrente. Esto me va a ayudar a quitarle como esta ondita que se le marca, a espesarlo y a que el cabello se mire como más lacio. Pero también voy a estar utilizando esta crema de Osis porque ella tiene el cabello súper friseado. Cuando lo tienen muy delgadito, se frisea muy rápido, se levantan todos los baby hairs y pues esta cremita me ayuda con eso. Esta parte de enfrente literalmente la partí en dos y voy a estar trabajando con estos dos mechoncitos. Los voy a pasar a la parte de atrás para terminar de darle el diseño al